Los habitantes de Puerto Viejo y Horqueta de Sarapiquí están de fiesta, y es que en la sesión del Consejo Municipal de Sarapiquí de este lunes, los regidores se mostraron sorprendidos por la directriz de la Caja Costarricense del Seguro Social, que les informaba sobre la lista de las 5 prioridades de construcción y remodelación de varias áreas de salud a nivel nacional. En la lista figura las áreas de salud de Puerto Viejo y el área de salud de Horquetas en Sarapiquí de Heredia. De acuerdo con el orden de ejecución para su construcción, la área de salud de Puerto Viejo será el segundo y el tercero, la área de salud de Horquetas. Con muchísima alegría, realmente la respuesta inmediata, como vos lo mencionás, de la Caja Costarricense ante la firma de las escrituras la semana anterior, realmente al Consejo Municipal de Sarapiquí, a esta municipalidad y a las juntas de salud, nos llena muchísimo de esperanza en que muy pronto tendremos las nuevas instalaciones en Sarapiquí de un área de salud nivel 2, que por el momento es a lo que logramos accesar, esperando también que en un futuro podamos seguir creciendo. La administradora municipal respaldó el compromiso del ayuntamiento de gestionar el traspaso de un terreno de 3 hectáreas en Puerto Viejo de Sarapiquí a la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin de gozar con el nuevo servicio médico. Se inició el proceso ante la Contraloría General de la República, posteriormente todos los trámites ante la Procuraduría y demás. Todo eso ha llevado, por supuesto, su tiempo, también inversiones y necesidades que se han tenido que atender para todo el levantamiento técnico correspondiente tanto entre la Caja Costarricense del Seguro Social y entre la Municipalidad de Sarapiquí. Se adquirió un terreno que fue ya o está en proceso de traspaso, ya suscribimos ante la Notaría del Estado las escrituras correspondientes. El terreno tiene un valor de 105 millones de colones que se adquirieron con recursos propios de la Municipalidad y que será donado a la Caja Costarricense del Seguro Social una vez se emita la publicación en el registro público de la propiedad. Rodríguez reiteró su satisfacción de que 2 obras de infraestructura vengan a garantizar la salud pública de los habitantes de Sarapiquí.